muchísimo gusto, querido director de ADE, querido Gabriel Arrabal, delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación. Más o menos, me lo has dicho perfecto. Qué difícil. Delegados municipales de Economía y Hacienda, Distrito Este, delegado también de Juventud, de Educación y de Empleo, Formación y Empleo. Saludo, como es natural, los directivos y profesores de este centro y a los alumnos que hoy comienzan el primer curso. Esas tres ramas que están adscritas a la Universidad de Gales y que, como ha sido recordado, pues tienen ya una antigüedad en Málaga y Gales antigüedad en Reino Unido, ¿no? Me alegra mucho poder estar con vosotros en un acto cargado de significado, lleno de ilusión por parte vuestra. Yo recuerdo cuando se comienza un curso, siempre se ve con optimismo, con ganas, con la palabra esfuerzo que decía Miguel Briones, pues acompañando también la estrategia de trabajo, con el interés de crear también un ambiente de compañerismo, ese ambiente que decía Javier Larrabal, de espacio de estudio y crecimiento, de respeto entre vosotros, de crear amistades nuevas. Entiendo que a lo mejor algunos alumnos vienen de León 13, puede ser, o de otros colegios, y se conoce, pero un primer curso en un espacio de vocación universitaria, de universidad, es siempre un espacio, un momento de novedad y de interés por ese nuevo curso que comienza, ¿no? Y yo deseo el mejor de los éxitos a los alumnos, a los profesores y a la entidad, como es natural. A los alumnos, para que ya tengo tres aquí, ese ambiente al cual se refería vuestro director, ese objetivo de excelencia academia, que depende de muchos factores, pero uno de ellos es que los alumnos estén motivados a ser excelentes, a hacer el esfuerzo adecuado, a encontrar profesores excelentes, pero igual se motiva, ¿no? Los alumnos son más excelentes cuanto más lo sea el profesor, y por eso también más excelente cuanto más lo sean los alumnos. Yo creo que entraríamos en un círculo virtuoso de alguna manera. Las instalaciones, lo que he visto, me parecen excelentes, el director. Bueno, yo he quedado sorprendido gratamente de esas instalaciones deportivas, de esa vista sobre el mar, muy motivador, ver la Bahía de Málaga. Bueno, no hay un centro hoy de enseñanza superior en Málaga que tenga una perspectiva sobre la bahía, sobre la historia de Málaga, por tanto, el propio futuro de Málaga, porque siempre el mar inspira, yo al menos a mí me pasa, el mar Mediterráneo, nuestro mar, tenerlo cerca en perspectiva me parece que es interesante, que es hermoso hacerlo, ¿no? Creo además que las tres actividades, las tres ramas, los tres grados que aquí hoy comienza su andadura en este curso, administración de empresa, el tema de publicidad y diseño de marca, educación física, son grados de un enorme interés desde el punto de vista de la ciudad. Sabéis de sobra cómo Málaga ciudad, Málaga provincia, son uno de los espacios, quizás el espacio más dinámico ahora mismo de Andalucía y uno de los más dinámicos de España. El ritmo de creación de empresas, de emprendimiento en nuestra ciudad provincia es alto, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una perspectiva de empleo claramente. Es más, se trata no solamente de trabajar por cuenta ajena, también, ¿por qué no?, por cuenta propia. Pero animo a que alguno reflexione sobre el emprendimiento propio, ¿no? Y hoy en Málaga se ofrecen desde el ámbito municipal y del ámbito autonómico también posibilidades de apoyo, de ayuda, de incubadoras, de orientación, de asesoramiento para dar esos pasos. Que duda cabe que el trabajar con una perspectiva, el estudiar con perspectiva de trabajo, de prácticas empresariales, educa mucho y crea empleabilidad. Pero además de esa empleabilidad en las empresas que ya existen o que se puedan crear en los años de vuestros estudios, ¿por qué no? A lo mejor se os ocurre algún proyecto empresarial, quién sabe, hasta educativo. ¿Quién sabe? Porque hay espacio para actividades en la educación, que antes se refería vuestro director, le doy personalmente, y sé que todos los que estamos aquí le damos importancia, porque es la clave para un país, para un territorio. Si somos los mejores en educación, seremos los mejores en todo. Si somos los últimos en educación, seremos los últimos. Como país estoy hablando, ¿no? Como país. Y como ciudad también, es así. Por lo tanto, el esfuerzo que hay que hacer entre todos, sistema público, la enseñanza pública, la enseñanza de iniciativa privada, como es el caso, la enseñanza en todos los niveles, el sistema educativo, profesores, insisto, alumnos, todos es de buscar la máxima excelencia para ser los mejores, porque estamos creando las bases. En economía se suele llamar a estas cosas el capital humano, ¿no? Ese componente de que un territorio tiene, que no es que el territorio tenga riqueza natural, algunos la tienen, ¿no? Nosotros tenemos riqueza natural de mucho tipo, el paisaje es una de ellas, el clima es otra de ellas, eso no lo puede quitar nadie, es nuestro, ¿no? Está ahí. Pero hay un aspecto fundamental que es también la gente que vive en el territorio. Y la gente de Málaga tiene cualidades, tenemos cualidades muy buenas, de hospitalidad, de acogimiento, de simpatía, de amabilidad. La gente se siente muy a gusto los que vienen de fuera aquí. Pero tenemos que procurar que nuestra formación sea de primer nivel, es evidente.
Si ese capital humano está mejor preparado, pues será mejor para el territorio, en todos los sentidos, ¿no? Yo os animo a que vayamos en esa dirección. Hablábamos de administración de empresas, pero podríamos decir lo mismo de lo que es publicidad y diseño de marca. Esa frase como es, que el buen paño dentro del arca, yo opino que no se vende solamente dentro del arca el buen paño. Hay que sacarlo, hay que contar lo que el buen paño tiene, hay que decir los méritos, las razones, hay que saber vender un producto. Vender un producto concreto, vender una marca concreta, vender nuestra Málaga, por ejemplo, desde el punto de vista de venta de imagen, de hacerla conocida, etcétera, que se conozca lo que se trata, cómo hacer una buena campaña de publicidad, cómo diseñar un tema de publicidad. Es un tema muy interesante, en mi criterio, desde el punto de vista de que el propio dinamismo empresarial tira de eso, necesita esos apoyarse en una buena publicidad de un servicio, de un producto que se dé. Hoy estamos, a veces diría, bombardeados, ¿no? A veces se plantea así. Hay buenas, eso se verá, yo no voy a hacer aquí una síntesis del tema porque además no soy especialista en ello, pero es obvio que los sistemas clásicos de publicidad en imágenes fijas fuera están hoy sustituidos por otros más dinámicos, lo que es solo la publicidad en papel o en radio o televisión, están las redes sociales, hay mil aspectos nuevos, todo ello hay que conocerlo y saber cómo trasladar el impacto adecuado al público que queremos, al público objetivo, nuestro objetivo de publicidad, ¿no? ¿Y qué decir de la educación física? ¿Hay algún momento en que haya sido más importante la atención al deporte? La actividad aquí que tenéis y las instalaciones lo demuestran, ¿no? Y yo creo que cada vez se ve más claramente cómo la gente al deporte en sí mismo como fuente de salud física y salud mental, y también, pues, bueno, por la satisfacción de hacer deporte, el placer de hacer deporte, la competitividad, la sensación de salud que se tiene, el bienestar que se produce con una actividad física. Eso la gente hoy lo tiene como una necesidad clarísima. Por lo tanto, tener buena gente que sepa guiar la actividad física, hacerla adecuadamente en las instalaciones adecuadas, me parece que es una buena tarea. Yo creo que hay que dar las gracias a instalaciones como esta, a centros como este, que ofrecen, en definitiva, una oportunidad, una posibilidad para los jóvenes y luego, a su vez, para la sociedad que recibe los jóvenes ya formados, ¿no? Yo deseo el mejor de los éxitos en este curso y en los cursos que sigan, y que en definitiva este centro de ADE se sienta, digamos, plenamente desarrollado con sus productos. ¿Cuál es el producto de esta empresa? Gente formada, gente preparada, gente con valores también, ¿no? Valores de convivencia, de respeto, valores de amor a la democracia, a la libertad, una sociedad que entre todos tenemos que crear que sea lo más sólida, lo más válida posible, y de la cual podamos presumir en la educación y en tantos aspectos en los cuales se mide hoy la calidad de un territorio, de un país, o la calidad de una ciudad en concreto. En Málaga procuramos, por supuesto, que nuestra Universidad de Málaga vaya muy bien, pero también nos interesa que centros como este, de carácter universitario, vayan muy bien. Y todos los centros, queridos delegados de formación, vayan lo mejor posible. Todo lo que podamos hacer ahí es poco porque, en definitiva, nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro. Y deseo que el futuro para próximas generaciones, las que vienen detrás de las vuestras, que vendrán, ¿eh? No hay duda, vendrán otros detrás, pues tenemos que preparar el territorio y el terreno y el ambiente y el espacio para que encuentre un camino ya iniciado, sólido, firme, de buena imagen. Hablaba Gabriel Rabal de la imagen de Málaga, de la realidad de la Málaga cultural, de la Málaga tecnológica, todo eso tenemos que profundizarlo, que crecer en ello más todavía. Estamos en el inicio de un camino espléndido, pero necesitamos gente como vosotros, motivada, bien formada, excelentemente formada, dispuesta a meter el hombro y hacer las cosas lo mejor posible por esta tierra malagueña, andaluza, española, que todos queremos. Queremos a Málaga, amamos a Málaga, amamos a Andalucía y amamos a España. Que todo eso os acompañe, en la medida que queráis vosotros oportuno, a lo largo de este curso. Ya se encargarán los profesores de contarlo mucho mejor y de enseñaros los temas concretos. Hoy se trataba solamente de palabras de inauguración, como natural. Nosotros estamos aquí para inaugurar, no para enseñar nada, pero sí para motivar un poco, de alguna manera, ¿no? De modo que yo me voy muy motivado también por lo que he visto aquí. Pienso que aquí cada día pues hay un amplio grupo de alumnos que avanzan en su formación, cerca está el León 13, que también avanza en la formación, en los grados y en la enseñanza que corresponde. Y todo eso, en definitiva, es una ciudad, un territorio. Cada uno en nuestra tarea, haciendo bien nuestras obligaciones, cumpliéndolas excelentemente para que el día de mañana la cumpláis también excelentemente. Y no olvidéis una cosa, y termino, en aprender nunca se termina. Esta es una etapa formativa intensa. Ahora no tenéis más que dedicaros a aprender y a practicar, cuando toque practicar también en la enseñanza, prácticas de empresa, etcétera. Pero cuando terminéis, seguiréis aprendiendo en la práctica y en la necesidad de reciclarse, de mantenerse al día. Y nunca más que en estos tiempos es necesario estar abierto
a esa, digamos, a ese reseteo, como se dice ahí, permanente, para seguir siendo útiles y para sentirte con capacidad de dar respuesta a tus proyectos, a tus objetivos, a tus obligaciones como persona empleada en una empresa, en definitiva, la tarea que tengas entre las manos. No olvidéis aprender ahora, pero seguir aprendiendo siempre. Muchas gracias.